Okay. El mío ya está corriendo. ¿Así? Sí. ¿Estamos grabando nosotros? ¿Ah? También. ¿De dónde vienes, Manuel? Vengo de Phoenix, Arizona. Y pues salí hace 3 meses. Me he recorrido Sonora, la Sierra de Sonora, Sinaloa, la costa de Sinaloa. Pasé por Tepic, llegué a San Blas. Después de ahí, bueno, antes de eso había llegado a Mazatlán, me quedé ahí 2 semanas. Luego en San Blas, una noche muy divertida. De ahí a Bucerías, que está enseguida de Puerto Vallarta. Ahí me quedé 2 semanas. De ahí a Guadalajara, ahí también me quedé 2 semanas. Luego a Guanajuato. Y de Guanajuato a San Martín, ya no me acuerdo. Pero bueno, por ahí, turisteando y puebleando. Y aquí en el DF ya llevo 3 semanas. ¿Puedo repetir lo que me acabas de decir rápido? Ok. Bueno, empecé en Phoenix, en Arizona. Ahí es donde vivía. De ahí pasé por Sonora, luego a Sinaloa, luego a Nayarit, después a Jalisco y ahora aquí en el DF. ¿Para dónde vas? Pues voy para Argentina y... Al principio pensaba que me iba a tomar un año, pero ya veo que yo creo que me va a tomar mucho más. ¿Por qué lo haces? Yo creo que es un sueño que he tenido desde hace mucho y que, dadas las circunstancias del trabajo, la vida, las relaciones, el dinero, al final fue el momento y fue el momento de tomar ventaja y hacerlo. Oh, oh. ¿Me puedes platicar una experiencia significativa del viaje? ¿Una experiencia qué? Que te haya marcado. Pues hay muchas, pero una que me marcó mucho fue en San Miguel de Allende. El viaje suele ser una mezcla de 100% emoción y felicidad con muchos ratos de solitud y de preguntarse a sí mismo dónde ando, por qué y estoy loco, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y en una de esas bajas, salí de mi hostal, había conocido a mucha gente, me la había pasado bien, y ese día se habían ido todos los amigos, entonces me quedé solo,
Y pues me fui, me compré un café y me fui al parque enfrente de la iglesia, me senté y me puse a ver a los niños a jugar. Y pues todo bien, pero pues yo ya estaba un poco decaído, un poco deprimido de pensar, bueno, ¿qué hago y por qué estoy aquí solo en el medio de, bueno, un lugar espectacular, pero pues al final solo? Y no sé, yo creo que tenía una cara muy triste o algo, pero vino una niñita y ella estaba jugando con unos globos que son como crayolas y las avientas al suelo y rebotan. Y vino y me regaló el globo y me dijo, te ves muy triste, toma un globo. Y en ese momento pues me dio mucha emoción y como que me puse a llorar porque estaba pensando en, pues en relaciones pasadas, en mi ex esposa y cosas así. Y sí me dio mucha emoción, ¿no? Entonces, sí se me soltaron las lágrimas y la niña también se puso a llorar. Y bueno, pensé, ah, aquí estoy con una niña de, no sé, 9 años llorando enfrente de mí. Yo tengo su juguete. Dije, va a salir el papá y me va a dar una paliza. Entonces, pues, traté de fingir estar feliz, ¿no? De poner una sonrisa así fingida. Y no sé, se me hizo como que fue mucho tiempo, pero fueron varios segundos, me imagino, ¿no? Y en eso, la niña me dice, ah, ya sé, a mí lo que me hace feliz es la nieve. Y en eso se empieza a acercar un paletero, ¿no? Con las nieves, con el carrito. Y le dice la niña, él quiere una de chocolate y una de vainilla. Y yo, bueno. Y nada, bueno, nos sentamos ahí a comer los helados, yo y la niña, que ni recuerdo su nombre, qué mal, pero en realidad me tocó mucho y yo creo que fue la mejor experiencia que he tenido. Así la bondad, la generosidad de la gente, desde los niños hasta los adultos, me ha tocado en todos los pueblos donde he estado. La gente es genial, se porta súper bien, te abren las puertas de su casa, te ayudan, te aconsejan, se preocupan por ti. Me parece increíble que en todo pueblo y en toda ciudad hay gente buena. Y como decía, en todos los lugares hay gente buena. ¿Cuál ha sido el momento más complicado? Momento más complicado. Yo creo que el más complicado fue en San Blas, porque, bueno, no traía dinero, traía como 100 pesos, el cajero no me soltaba dinero. Tenía la gasolina justo para llegar al siguiente pueblo. Y bueno, con 100 pesos logré que me dejaran un pedazo para acampar y comprar un poco de comida en la tiendita y tal. Y hacía un calor horrible, húmedo y con manadas de mosquitos. Hacía tanto calor, logré dormir yo creo que media hora y en cuanto salió el sol, adiós, San Blas. ¿Qué es lo más, bueno, qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha ¿Qué gustado tres cosas, por ejemplo? lo que más me ha gustado es la libertad que siento al hacer esto. No tengo horario de oficina, no tengo que preocuparme por pagar el gas, la renta, la electricidad. Es increíble el sentimiento de libertad que tienes andando en la moto por ahí. Y, bueno, el camino de la izquierda, el de la derecha, me da igual, el que sea. Entonces, puedo viajar y hacer lo que quiera cuando sea y me siento verdaderamente libre. Menos que me ha gustado fue en Guanajuato que me robaron una de las cajas que tenía aquí. Y
me hizo un poco dudar de lo que estoy haciendo, ¿no? Es ni una décima del viaje y ya me robaron algo. Seguro que me robarán todo, pero también al mismo tiempo las cosas materiales no importan. Aunque me roben todo lo que tengo aquí, que es todo lo que tengo a mi nombre, no importa, con que pueda regresar a donde haya un trabajo y volver a hacerlo. Ya está, las cosas materiales no importan. ¿Qué esperas encontrarte en el camino? En realidad eso es casi el motivo del viaje. Lo que empiezo a encontrar es mi lugar. Es ver dónde es que vamos a estar, o dónde es que quiero vivir y quiero pasar el resto de mi vida. Es así, ¿eh? Estamos trabajando, No, no es así, mano. Oye, ¿por qué me faltas al respeto? ¿Quieres que llame a la policía? No tienes ningún derecho a tratarme así, ¿eh? Ningún derecho, porque esto es una vía. ¿Sí? No es exclusiva tuya ni para tus actividades personales, ¿eh? Bueno, me dice así, maestro. ¿Qué le pasa al estúpido este? Deberías de disculparte. Qué bárbaro, qué clase de ¿Qué quieres? profesional haces, ¿Qué ¿eh? quieres? Bueno, no sé dónde iba. Quieres a la gente, simplemente. ¿Qué esperas encontrar en el camino? Bueno, ok, ahora sí. Bueno, lo que pienso encontrar en el camino es el lugar donde me pueda quedar. Después de viajar tanto tiempo por tantas partes del mundo, yo creo que ya me hace falta encontrar un lugar donde pueda estar tranquilo y donde pueda estar feliz y ya hacer una casa y no sé, tratar de vivir a una vida más normal y más estable. Y para eso pues pienso recorrer toda Latinoamérica hasta el sur. Y donde encuentre el lugar que sea el adecuado, me imagino que pues ahí me quedaré. Pero eso ya será de regreso. Primero tengo que llegar hasta Argentina. ¿Me podrías platicar de tu vida antes de este viaje? Oh, bueno, mi vida antes de este viaje, desde muy chico, mi padre es un científico y desde que yo tenía 14 años, en realidad he estado fuera de México. Vivimos en Sudán, en Nigeria, en Egipto, en Israel, varios, bueno, en África en general, en Medio Oriente. Luego viví un tiempo en Estados Unidos, después de eso un buen tiempo también en Francia. Y al final, ahora es el sentimiento que tengo es de encontrar ya dónde dejar de viajar y poner raíces, ¿no? Ya casi tengo 40 años y creo que ya es tiempo de establecerme en algún lugar y dejar de buscar todo por todo el mundo, ¿no? Este es como el último viaje de búsqueda. A ver, me platicabas de tu esposa, ¿me podrías decir un poquito más de lo que pasó? No sé. Ah, mi ex esposa. Mi ex esposa es una chica iraní, muy guapa, nos enamoramos y fui a Irán 2 veces. Me la traje a Estados Unidos y vivimos ahí casi 5 años y ella quería quedarse en Estados Unidos, yo creo que se enamoró del país, bueno, no sé del país, pero de la economía quizá. Y yo nunca he tenido el sentimiento de que Estados Unidos es un lugar para formar familia. Me aterra la posibilidad de terminar como los viejitos abandonados en Estados Unidos que ni conocen a sus nietos.
que no existe un núcleo familiar y que no. Y no. Repíteme eso, los dos. Bueno, que. Nada más el núcleo familiar. Sí, no, no. Que no existe un núcleo familiar y la vida es demasiado individualista. Para tener hijos, bueno, yo creo que una de las grandes ventajas de tener hijos es el disfrutarlos y el que te cuiden cuando estés viejo, como tú los cuidas cuando ellos son niños. Y no creo que sea así ya en Estados Unidos eso. Yo creo que ya crecen más, diré, formados por la televisión y por la mercadotecnia y el insaciable deseo de comprar y tener más cosas y no el deseo que siento yo más latinoamericano, más latino de pues de cuidar a tu familia, ¿no? De estar con tu familia. Y entonces pues las cosas no funcionaron con Sahar por esos motivos. Ella quería quedarse allá y a mí me aterra la idea de ser padre de familia en Estados Unidos y mucho más de ser viejo en Estados Unidos. Vámonos, bro. Vámonos, dale. Dale. Aguas, que te voy a sacar. Y bueno, hablando de niños, sí. Se me hace increíble. Aquí los niños son de los más felices del mundo. Lo que veo, ¿no? Y sí, seguro que hay muchos que se la pasan jugando videojuegos en su casa, pero los veo más sociales, los veo jugando en la calle, en los parques, con el papá, entre familia, conviviendo, siendo niños. No unas pequeñas máquinas para consumir y trabajar como del otro lado. ¿Traes cámaras contigo? Sí, estoy grabando todo con esta. Tengo una GoPro también que me sirve para colocarla en cualquier parte de la moto y también para el buceo, la escalada y bueno, una cámara normal de fotografía. Okay. ¿Los vas a mandar información? Sí, bueno, subo todo a un blog que es www.moto-aventura.com. No, perdón, aventura-moto.com, al revés. Y subo ahí, pues cada vez que tenga oportunidad de estar en un lugar donde hay internet más o menos rápido y pues que pueda estar ahí para subir los videos, editar y escribir una historia y colocarlo en el internet. Okay, tu vida cuando empezaste el viaje era una, ahora es otra. ¿Me puedes decir, hablar de eso? Pues mi vida antes era, pues diría lo típico, pero no sé si es lo típico, ¿no? Era un hombre de negocios, representaba una compañía francesa en Canadá, pero vivía en Estados Unidos, me la pasaba viajando a ver clientes en Canadá, de traje, de corbata, con todo lo que va en la vida normal, ¿no? Trabajar de lunes a viernes, ir al gimnasio, comprar cosas, arreglar cosas, tener una casa más grande, créditos, etcétera, lo que se suele vivir en una vida normal, ¿no? Y ahora no tengo ni una preocupación más que a dónde voy. Obviamente no tengo ingresos, así que tengo que cuidar mucho el dinero. Pero soy mucho más feliz. ¿Cuántos kilos traes en tu moto? Creo que traeré unos 200 kilos de material, entre las cajas, ropa y herramientas. Y la moto creo que pesa unos 300 kilos. Cuando empieza la lluvia, ¿qué haces? Esconderme, ponerme un traje para la lluvia
y seguir. Por suerte no me ha tocado mucha, pero hoy en día el equipo es bastante bueno como para seguir en la lluvia. Ya tendría que ser un diluvio bastante fuerte para tener que parar. Pero como no hay prisa en el viaje y no hay itinerario, si me toca una lluvia fuerte, encuentro algún lugar para poner la casa de campaña y me espero. Entonces, ¿duermes en casa de campaña? ¿Cuántas noches duermes en noche de campaña en una casa? Procuro no dormir en la casa de campaña porque, aparte de ser incómodo, me siento muy inseguro. Porque, bueno, dormido y con todo el equipo afuera y tal, cualquiera puede venir y aprovecharse, ¿no? Pero sí me ha tocado y lo que procuro hacer es preguntar a alguna persona que tenga alguna casa con un patio o algo así por el estilo y simplemente preguntar si me dan chance de poner ahí mi casa de campaña y pues ya estar más seguro adentro de la propiedad de alguna persona que vive por ahí. Creo que ya es todo. Sí, creo que ya es todo. Nada, solo filmarte, tener unas tomas tuyas con la moto y así, para poder tener imágenes para armar algo. Bueno, ya todo lo que tienes, ¿no? Gracias. Y nos tocaron los dos gruñones del parque. Los dos gruñones. Los únicos gruñones del parque. Es que chale, porque le hace de pedo, o sea, en Ya vez sé, de. y aparte tú nada más me dijiste que se detuviera, ¿no? Yo te dije como si le hubieras lanzado la piedra, no sé. Chale, me hacen corajes. Yo nada más le dije, váyase por acá, o sea, Pero esa pasara por gente. atrás. Chale. Ojalá dice que llueva. Total. Sí, porque ya me toca camino. Ya sabes qué onda, creo que mi lente sí lo podemos usar. Es que lo quiero agarrar completo. ¿Lo crees? Si quieres ponlo acá en la cruz. Ah, no, ah, pero no tengo la luz. Bueno, yo aquí lo puedo El de poner. atrás. No le sé. Bueno, cuídame eso. Sí. ¿Por qué está tan atorado? El puntito blanco va del otro lado. Sí, es nuevo, nuevo. Sí, nuevo, sí. Ya está. Sí. Ya está. Este lo Cuidado. puede, Ah, no es de rosca. Nada más este te va a dar mucha sombra. No hay. El No, filtro. pero bueno, es un polarizador. Esto no lo puedo sacar. Bueno, mejor así. ¿Lo dejas atrás? Esto es tan mala onda que no puedo sacar. A ver, ¿cómo así? Yo. Sigue grabando. Se grabó en tu cuarto. ¿Ya lo paraste? Sí está bien grabado eso, ¿no? Porque el audio ahorita se lo recibo. Sigue grabando. ¿Avanzo? Sí.
¿Ahí? Sí, más, más, más. No. Bueno, me siento muy raro con esto de la grabación. No serviría para modelo. A ver, ahora me gustaría mucho si pasas, si, o sea, yo tener la cámara fija en un lado y que tú no las pases. Uy, pero dar la vuelta hasta. Está el chino, pero hay que sí. Más fácil para mí. ¿En la calle no es mejor? ¿Como yendo de regreso a tu casa? Sí, ahorita, pero también aquí. O sea, entre más tengamos, pues mejor. Déjate grabo, todas ¿eh? Las grabaciones que ahorita pues, se pueden hacer vale la pena. Porque ahorita ya no. Ah, pero voy a salir por aquí porque está más fácil, allá está bloqueado con carros. No puedo pasar entre los carros. Es que yo pienso, pues sí. Pero sí tenés un monstruo. Sí, es como meter el carro. Sí, ¿verdad? Sí, luego se me atraviesa un tipo feliz del DF. Y... ajá. ¿Cómo? ¿Por dónde? Por
llegado al parque, dar la vuelta. ¿Por la calle? Sí, o sea, dar la vuelta, pero por allá. Ok. O sea, por aquí, todo el del parque. Nos vamos a ir, nos encontramos. Ah, ok, esto es de dos sentidos, ¿no, verdad? ¿Sí? Ok.
contrario, entonces tenemos Sí. que ir a huevo por esto. No, pues ustedes váyanse por lo más corto. Date la vuelta de aquí. Yo aquí tengo el GPS que me lleva. Date la vuelta de aquí. Y sales por acá para que yo te grabe. Dale la vuelta. ¿Por dónde? Dale la vuelta de ahí. Y luego por esta calle y vuelta a la derecha. Ah, ok. Perfecto.